Bueno, nos encontramos para el programa de Graciela Echagüe con una poeta joven mexicana que se va a introducir ella misma y nos va a contar su recorrido por la poesía. Hola, soy Ileán Martínez y vengo de Cuernavaca, México. Bueno, y me decías que que eres controladora aérea. Sí, sí, soy controlador de tráfico aéreo, sí. Increíble que todos esos vuelos te permitan hacer poesía, ¿verdad? Sí, es parte de mi inquietud artística. Yo pinto y escribo. El trabajo de control de tráfico aéreo lleva una fraseología muy rígida en español o en inglés y es todo el tiempo un lenguaje cerrado que tengo yo que decir exactamente como debe de ser. Entonces fuera me permito explotar en palabras para... Tu propio vuelo. Exactamente, sí. Bueno, por favor, regálanos algo de tu poesía. Claro que sí. Este se llama Agosto, es una serie de 8 poemas. Empiezo. Agosto. Agosto me sabe a lluvia, a tenis mojados, a cabello teñido en juventud, a ese pan caliente bajo la escalera. Detrás, un paisaje costero avisa que disfrute el presente, que cuente todas las risas, pues el mañana comienza con cero. Agosto me sabe a lluvia, a mangos caídos, aventura bajo las ramas, donde los insectos espían con envidia. Agosto me sabe al recuerdo de sal marina y su abrazo de bienvenida. Gracias. Y cuéntame una cosa, ¿dónde estás ahorita que veo que estás navegando? En el MSC Divina Crucero Mediterráneo. ¿Y qué viniste a hacer? Venimos al Congreso Mundial de Poetas 2023. Bueno, te agradezco inmensamente haber participado. Gracias. En el programa de Graciela Echagüe. Un abrazo grande y que viva México. ¡Viva México!